Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los dos que había ido en seguimiento de Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Yeah. exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. He hecho mi acuerdo de ti, liberándome de ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los doce había ido en seguimiento de Jesús, era Andrés, el hermano de Simón Pedro. El Señor amó a Andrés. Oh, singular predilección, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Dijo Andrés a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías. Y lo presentó a Jesús. Cantaba el Señor un cántico nuevo, que suene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaba su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Los nombraré príncipes sobre toda la tierra. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre, Señor. Sobre toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Salve, oh cruz preciosa, recibe el discípulo de aquel que en ti estuvo clavado. Cristo, mi Maestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo de sus santos profetas. Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos. Y aclamémosle diciendo, el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. En ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia, por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia, por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, escucha la oración de tu pueblo y concédenos que, así como el apóstol San Andrés fue en la tierra predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, así ahora en el cielo sea nuestro poderoso abogado ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Nos ponemos en la presencia de Cristo, nos disponemos a la celebración de la Eucaristía. Pedimos en esta Eucaristía de manera especial por esta octava peregrinación del Corporativo Contable Informático, Administrativo y Fiscal, Grupo Ansaldo. Ponemos en el altar del Señor sus intenciones, su acción de gracias, sus necesidades. Ponemos también en el altar del Señor a nuestros hermanos difuntos, cuyos nombres están escritos en esas listas delante del altar, ya que termina el mes de noviembre, mes de los difuntos. Encomendamos también al señor canónigo Raimundo Maya en su cumpleaños. Ponemos en el altar del Señor, como hemos pedido en estos días de noviembre, por los arzobispos, abades y canónigos difuntos de la basílica y también de la catedral. Con humildad delante de Dios, reconocemos nuestros pecados. Con humildad decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Dios de gloria y majestad, tú que elegiste al apóstol San Andrés para que fuera predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que cree en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Dando gracias a Dios, reconociendo la gracia especial que nos otorga en esta mañana fría en nuestra Ciudad de México, la gracia especial de estar en la Eucaristía, participar en la Santa Misa, una gracia muy especial, no siempre valorada, a veces porque la tenemos muy a la mano, a veces porque no hemos profundizado en el misterio de Cristo. Una gracia del todo especial participar en la Eucaristía, y más a los pies de la Virgen de Guadalupe. Todos seamos bienvenidos, particularmente aquellos que han venido en especial peregrinación a postrarse a los pies de la Virgen. El día de hoy celebramos a San Andrés Apóstol, y si nos fijamos, como una cosa curiosa, siempre que se celebra alguno de los apóstoles, siempre es fiesta. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es una santa católica y apostólica. Es decir, hemos recibido el Evangelio por la predicación de los apóstoles. Somos herederos e hijos de esa predicación apostólica. Jesús, que ha enviado a sus apóstoles. San Andrés es ampliamente venerado en la iglesia de Constantinopla como el primero de los llamados. ¿Por qué? Porque es como el primer apóstol al que Jesús llamó, incluso antes que San Pedro. Es hermano de San Pedro, y precisamente San Andrés es el que va a conducir a Pedro, a su hermano, a la presencia de Cristo. Y la palabra de Dios en este día nos hace ver aquello que hicieron los apóstoles, es decir, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, que es algo sumamente importante y necesario en todos los tiempos, en toda la humanidad. El decreto Ad Gentes del Concilio Vaticano II nos dice que la evangelización es una causa santísima, la causa santísima de la evangelización. Aquel fuego que Jesús quiso traer a la tierra y que cuanto anheló y quiso que estuviera ardiendo ese fuego del Evangelio, y que Él mismo, Jesús, es el Evangelio del Padre. Y la Iglesia, nos dice Evangelii Nunciandi, su misión es evangelizar. Lo esencial de su misión es evangelizar. Y evangelizar consiste en anunciar el nombre, la vida, las palabras, el Evangelio, la persona de Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre por amor a nosotros y por nuestra salvación. La Iglesia existe para evangelizar, y recordemos que todos somos la Iglesia. Como Iglesia debemos evangelizar, dar testimonio. Ay de mí si no evangelizare, decía San Pablo. La primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos nos habla en un proceso muy llamativo, nos habla de la evangelización. Hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad, nos dice. Hay que creer con el corazón, hay que creer profundamente, hay que creer con toda nuestra existencia. Es una adhesión vital a Cristo. Hay que creer. Y no pensar que creer es como decimos a veces coloquialmente. Creo que hoy a lo mejor llueve. A lo mejor sí, a lo mejor no. O como a veces otras personas piensan que es nuestra fe, que es un conjunto de creencias. Nos dan una palmadita en la espalda y nos dicen, pobrecitos, sus creencias que son falsas, pero ellos creen. No, la fe es absoluta certeza de Jesús, absoluta certeza, al grado que tantos y tantos como hoy San Andrés, y por eso es el color litúrgico rojo, dieron su vida, derramaron su sangre, por confesar la fe, por confesar con absoluta convicción que Jesús es el Hijo de Dios y que, aunque lo vieron muerto, resucitó. Y como dice San Pablo, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Por supuesto que resucitó, si no, no estaríamos aquí. La fe es absoluta certeza, absoluta convicción. Y nos dice la lectura, hay que creer con el corazón. Y después hay que declarar con la boca para alcanzar la salvación. Hay que hacer profesión de nuestra fe. Hay que dar testimonio, hay que predicar el Evangelio. Y nos dice más abajo, pero ¿cómo se va a dar la predicación si no hay envío? Precisamente apóstol significa enviado. Y la Iglesia, Jesús, envía a su Iglesia, envía a sus apóstoles y nos envía a todos y cada uno de nosotros. La Iglesia, en nombre de Cristo, nos envía. Y después hay que realizar esa misión, hay que predicar verdaderamente el Evangelio. Cada uno desde el lugar en el que Dios lo ha puesto. Pero nadie puede dispensarse de esa gran misión de la evangelización. Papá y mamá, ¿cuánta oportunidad tienen de predicar a sus hijos? Y no me refiero únicamente cuando son pequeñitos, aun cuando ya son mayores. Basta decirles, hijo, recuerda cómo te eduqué, recuerda la fe que hemos compartido, recuerda que Dios es primero, recuerda que estamos en la presencia de Cristo. Y eso siempre, en todas las edades. ¿Cuánto puede predicar el Evangelio con el testimonio y con su palabra el esposo a la esposa y viceversa? Los compañeros de trabajo, de estudio, de todo tipo. Dice San Pablo, hay que anunciar la buena nueva con oportunidad y sin oportunidad. Dice San Agustín, con oportunidad es cuando la quieren escuchar, sin oportunidad es cuando no nos quieren escuchar, pero también es necesario anunciar el Evangelio a quien por alguna razón no le es de su agrado en ese momento, pero confiando en Dios descubrirá que es la palabra de vida. Qué necesaria es la evangelización. Y dice al final, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. En eso consiste evangelizar, no en decir pórtate bien, no hagas esto, no hagas aquello, sino en decir Jesús es el Hijo de Dios y Jesús nos vino a salvar. Y todo lo que decimos en el credo, por nosotros, por nuestra salvación, en el seno de la Virgen Santísima, del Espíritu Santo, se hizo hombre, etc. Él es el centro de la evangelización de la Iglesia. En el Salmo dijimos, el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. E insinúa también, dice, sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz a toda la tierra, llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Insinúa que el Evangelio, por el poder de Dios, está presente en todo el mundo, en toda la humanidad. Por supuesto, el Espíritu Santo es el primer y gran evangelizador, según Evangelii Nunciandi. Dios está actuando en toda la humanidad para conducir a toda la humanidad hacia su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aquí recordamos cómo la Virgen Santísima influyó en nuestra evangelización de México y de América. Gracias a ella, el Evangelio inculturado pudo sembrarse y crecer aquí en nuestro país y en toda América. Y allí hubo el gran evangelizador, San Juan Diego, el gran evangelizador, aquel que lleva el mensaje, aquel que no lo lleva con grandes palabras. Él mismo dice, a la Virgen manda a otro, yo no soy importante, y la Virgen le dice, es muy necesario que tú vayas. Casi como escuchando esas palabras que Jesús le dijo a San Pablo, en la debilidad se muestra perfecto mi poder. Ojalá que todos pudiéramos ser San Juan Diegos, que enviados por la Virgen pudiéramos predicar el Evangelio de Cristo, así como ella nos evangelizó y nos sigue evangelizando. Actualmente se escasean mucho las vocaciones sacerdotales e incluso los laicos que prediquen el Evangelio. El Santo Evangelio según San Mateo que hemos escuchado nos habla de cómo nos podemos transformar en evangelizadores, a través de un encuentro profundo con Cristo, como los primeros apóstoles. Se encontraron de manera contundente con Cristo. Tan contundente que San Pedro se arrodilla ante Jesús y le dice, soy un pecador, aléjate de mí. Y Jesús lo invita e invita a los primeros apóstoles a un proyecto grande. Síganme. Síganme. ¿A quién de nosotros, hermanos, no nos invita Jesús a ese proyecto grande? Sígueme. Si alguien dice, es que yo pues ya tengo edad, yo creo que ya para mí no, o estoy muy pequeño, muy joven, etc. No, es para todos, sin excepción. Sígueme. Y es un proyecto grande, es el proyecto de tu vida. A lo mejor no te has dado cuenta, pero es el proyecto de tu vida. Sígueme. Dice San Juan Pablo II que si encontramos a Cristo, nos encontramos a nosotros mismos. Y después, la gran misión que Jesús les da. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ahorita ustedes son pescadores de peces, materialmente hablando. Ahora serán pescadores de hombres. Ahora los invito a la evangelización. Jesús siempre nos invita a algo grande, a una gran misión, donde incluso llega a cambiarle precisamente el nombre a Simón. Ahora te vas a llamar Pedro, significa piedra. Pues hermanos, ojalá que nosotros estemos también dispuestos a vivir la gran aventura del llamado de Jesús, de escuchar el llamado. Basta abrir nuestros oídos para escuchar, sígueme. A todos, a todas las personas de cualquier condición en la que se encuentren, Jesús nos llama. Ojalá aceptemos el llamado y en el llamado encontraremos nuestra gran felicidad. En esa aventura, aventura se dice porque el Señor nos va llevando por caminos que no conocemos, pero ciertamente nos lleva a la gran meta, a la gran comunión con Él por toda la eternidad. Pidamos al Señor que podamos escuchar su voz y responder y dar testimonio a nuestros hermanos de la verdad del Evangelio que es Cristo. Pidamos, hermanos, al Señor Dios nuestro que escuche la oración de la Iglesia reunida para celebrar el martirio del apóstol San Andrés y se muestre propicio a nuestras peticiones. Respondamos a cada petición diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor otorgue a los obispos y demás pastores de la Iglesia una conciencia viva de su misión de anunciadores del mensaje apostólico, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios renueve la faz de la tierra y todos los hombres se sientan hijos de Dios y miembros de la única familia del Señor, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que quienes sufren alcancen la paz interior y en medio de sus padecimientos sepan descubrir en el Evangelio la esperanza de que serán liberados de sus males, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, siguiendo el ejemplo de San Andrés, tengamos el valor de dejar las cosas que amamos para seguir la llamada de Jesús, oremos. Te rogamos, óyenos. Por el muy ilustre señor canónigo Raimundo Maya en su cumpleaños y por el padre Andrés, sacristán de esta basílica, en su onomástico, para que el Señor los siga bendiciendo por intercesión de Santa María de Guadalupe, oremos. Te rogamos, óyenos. Y por nuestros hermanos peregrinos del Corporativo Contable Informático, Administrativo y Fiscal, Grupo Ansaldo, oremos. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestras plegarias y fortalece nuestra voluntad, para que como San Andrés sepamos seguir con entrega generosa la llamada de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios Todopoderoso, que te agraden estos dones que te presentamos en la festividad de San Andrés, y haz que sean para nosotros fuente de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Tus hijos e hijas, sus nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Andrés y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Que nos fortalezca, Señor, la comunión de tu sacramento, para que, a ejemplo de San Andrés Apóstol, compartiendo los sufrimientos de Cristo, merezcamos vivir con Él en la gloria, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Como todos los jueves, tendremos nuestra procesión eucarística, en cuyo caso la liturgia nos invita a prolongar nuestra oración de la Eucaristía y por lo tanto no hay bendición final de la misa, sino que nuestra misa continúa en esa adoración. Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preziosi, quem in mundi prezium, fructus ventris generosi, rex effudii gentium. Nobis datus, nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus, miraclausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, cibum turbe duodene, sedat suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, itque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor, para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Amor, tú reinarás. Este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que el alma llena de placer habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación, en nuestra patria.